Los cnidarios son animales muy antiguos que tuvieron su origen en el Precámbrico hace 600 millones de años. Dentro de este filo encontramos a las medusas, a las anémonas, corales, y a la hidra de agua dulce. En su mayoría son marinos, aunque algunos de estos animales son de agua dulce. Pueden formar colonias o tener vida individual en solitario. Tienen simetría radial, con nivel de organización tisular y son diblásticos, ya que poseen dos hojas embrionarias, que son el ectodermo y el endodermo. Además, los cnidarios poseen células especializadas llamadas nidocitos, que son propias del grupo y permiten al animal capturar presas y defenderse de depredadores, ya que a través de los nidocitos inyectan toxinas urticantes que paralizan algunos organismos e incluso pueden causar la muerte. Los cnidarios presentan un ciclo de vida dimórfico con alternancia de dos fases. Por un lado, la fase pólipo, que es fija, y por otro, la fase medusa, que es de vida pelágica y nada libremente. Los pólipos de cnidario tienen forma tubular, con forma de saco, mientras que la fase medusa tiene cuerpo con forma de campana o paraguas con tentáculos en el borde y una boca central que mira hacia abajo. Generalmente, la fase pólipo se reproduce asexualmente y la fase medusa de forma sexual. Los tentáculos generalmente están revestidos por nidocitos y en los pólipos rodean la boca. Mientras que las medusas rodean el borde de la umbela y también la boca. La función de los tentáculos es permitir capturar presas y defenderse de depredadores. La boca de un cnidario conecta el exterior con una cavidad dentro del animal. A esta cavidad se le llama selenterón o cavidad gastrovascular. En la cavidad gastrovascular, la pared del animal se encuentra revestida por la gastrodermis, que tiene células que liberan unas proteínas que son enzimas digestivas y permiten iniciar la digestión. La cavidad gastrovascular vendría a ser una especie de saco que funciona como un estómago, pero es importante recordar que los cnidarios no tienen órganos, ya que se quedaron en el nivel de organización tisular. Hablemos ahora de los nidocitos, que son las células típicas de este grupo de animales y permiten atrapar presas y defenderse. ¿Cómo es que una célula puede funcionar como un arma mortal? Pues bien, dentro de cada nidocito se encuentra una estructura llamada nido o nematocisto. Esta estructura vendría a ser como una especie de organelo celular. Cada nido está formado por una envoltura o cápsula proteica. En un extremo de esa envoltura se da una invaginación y se forma un largo filamento hueco y enrollado en espiral.
Ese filamento es el que se libera durante el ataque. Cuando el filamento se encuentra enrollado y guardado en la cápsula, se halla tapado por una especie de tapita llamada opérculo. Frente a un estímulo, el filamento se dispara, es decir, sale de la célula destapando el opérculo. La salida del filamento urticante de un nido recibe el nombre de exocitosis y cada nido solo puede dispararse una vez. El disparo es muy rápido, con una velocidad de 2 metros por segundo, y se da gracias a la activación de un mecanorreceptor llamado nidocilio, que es sensible a las vibraciones del agua. Los nidos, a través de su filamento, inyectan toxinas que son sustancias químicas muy tóxicas. Son venenos capaces de paralizar presas grandes, incluso peces. Generalmente se trata de neurotoxinas que en algunos casos pueden ser mortales para humanos, como es el caso de la toxina de la cubomedusa avispa de mar. Los nidarios son fundamentalmente carnívoros. Se alimentan de peces, huevos de peces y crustáceos, y todo ser vivo que puedan tragarse entero. Capturan la presa con los tentáculos, que tienen muchos nidocitos. Una vez que la paralizan, la llevan a través de la boca hasta la cavidad gastrovascular, también llamada celenterón. Su digestión puede dividirse en dos fases. Una primera fase extracelular en el celenterón, donde en la gastrodermis hay células que liberan enzimas digestivas. Cuando se forma un caldo espeso, producto de la digestión extracelular, los nutrientes son incorporados a las células por fagocitosis o pinocitosis. Una vez dentro de estas células, se lleva a cabo la segunda fase, que es de digestión intracelular. Esta digestión se da dentro de vacuolas digestivas de las células nutritivo-musculares. Los productos de desecho o no digeridos en el celenterón son expulsados a través de la boca. Es posible distinguir cuatro clases dentro de este filo: la clase hidrozoos, la clase escifozoos, la clase cubozoos y la clase antozoos. La clase hidrozoos incluye a la hidra, a la carabela portuguesa, a Ovelia y los corales de fuego. Los organismos de esta clase pueden ser solitarios o coloniales. Presentan fase pólipo asexual y medusa sexual, aunque uno de los dos puede faltar. Pueden ser marinos o de aguas dulces. La clase sifozoos son solitarios, con predominio de la fase medusa. El estado pólipo puede estar reducido o ausente. En esta clase son todos marinos y un ejemplo de ellos es Aurelia aurita. En la clase cubozoos son todos marinos. Se caracterizan por presentar predominio de la fase medusa y son solitarios. Se les llama cubozoos porque la forma de la umbela de la medusa es cuboide. Un ejemplo es la medusa avispa de mar, cuya toxina es mortal para los humanos. ¿Qué?
Por último tenemos a los antozoos. En esta clase son todos pólipos marinos. No tienen forma medusa. Viven tanto en aguas profundas como en aguas superficiales, en mares polares y tropicales. Pueden tener esqueleto, como es el caso de los pensamientos de mar. En esta clase encontramos a las anémonas, a los corales, a los abanicos de mar, a los pensamientos de mar y a las plumas de mar. Hasta aquí llegamos con este video sobre las características generales del filo nidarios. Te invito a ver en este canal los siguientes videos sobre ejemplos de reproducción en nidarios. Espero que este video te haya sido útil y no olvides suscribirte para más videos.